Good evening, guys. Good evening, teacher. How are you today, Delmi? Fine, and you? Fine, thank you. What about you, Mr. Alvarenga Velasquez? Hi, teacher. Hi. Very good. Excellent. Mr. Menjivar. Good night, teacher. Good night, mister. How are you today? Very good. Excellent. Okay. As always, we are going to wait a little bit for some of your classmates, okay? Let me see. Okay, very good. Is it here? So nice dog. Nice pet. Okay. Milton, good night, welcome. Don't be a couch potato. Una papa sobre el sofá. Esa es una expresión americana para decir no seas haragán. It's a couch potato. Literalmente, como digo, es una papa sobre el sofá. Imagínense una gran papa sobre un sofá. Couch es un sofá, un sillón, y potato es una papa. Entonces, don't be a couch potato es no seas un haragán, no seas como la papa en el sillón. ¿Ah? Don't be a couch potato. Es un dicho. ¿Ah? As you are like a couch potato. Es, eres como un haragán. Eso es como un dicho para decir, no seas haragán. Okay. Esa es una forma tradicional de decirlo en inglés. Couch potato. Okay. Que es, como digo, literalmente es una papa tirada en un sillón. Eso podría ser este couch potato. Exactly. Couch potato. Good night. Good night, mister. Good night. Good night. Veamos. Solo para empezar, para que vean, es algo así. Para que vean la imagen, voy a compartir. Veamos. Acá, ¿eh? Esto se imaginarían como una couch potato. Una papa tirada en un sillón, que ya digo, es un dicho en inglés que dice no seas haragán, don't be a couch potato, o you are like a couch potato. Okay,
¿Eres como una papa en el sofá o eres un haragán? That's the way to say. That's the expression in English, okay? Eso es una expresión en inglés. Como digo, que se usa para decir que alguien es haragán. He is like a couch potato. ¿Ah? Entonces la vuelvo a postear. Aquí digo, no seas una papa en un sofá. Ok. Don't be a couch potato. Ok, let me see something. It's here. We are online. We are online. Y les recuerdo que hoy, pues, tenemos que estar ya realizando nuestro examen de medio curso. Esta es la sesión número 10. Por lo tanto, tenemos que estar realizando nuestro examen de medio curso. Todos, good evening or good night. I mean, yes. I have had that discussion. Welcome to PNIT, o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, English National Program for Work. This is session number 10. Esta es la sesión número 10. Sesión de repaso de la unidad 2. A estas alturas, les recuerdo a los que están, que ya son una gran mayoría, que tienen que haber terminado su tarea, por lo menos hoy, terminar su tarea 10 y hacer su examen de medio curso. Si es que, pues invitarle a que quizás hoy va a tener que gastar unos 10 minutos extra de sueño. Yo sé que you wake up early. Mire, Delmi hasta ya empezó a bostezar. Dice, no, come on. Pero pues, lo siento. Tengo que pasar notas mañana. No quisiera estarle escribiendo a las 5:30 de la mañana. Hello, please complete your exercises or do your midterm exam. Okay. Y créanme que lo hago. Yo también me levanto temprano. Este video a veces, para usted no tiene que saberlo, pero a veces en la conversión me llevo a veces hasta 12:30, y si me dan ganas, me quedo revisando notas y ahí va a tener mi mensaje desde las 12:30. Se va a levantar, uy, así como cuando le cae a uno, ¿quién me está escribiendo a esta hora? You are gonna remind me, me va a recordar, ¿ok? Maybe you are gonna love me or you are gonna hate me. Quizás me va a amar o me va a odiar. I don't know which one. Pero no quisiera, ¿ok? Today are 4 past 8. Today is Wednesday, September 29th. 29th, 2021, ok. Balmore Aguilar García o Ángel Balmore Aguilar García. Present, teacher. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. No le pegues. Please. Ok. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Hey, welcome again. We miss you. The last classes, I think so. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. She, I did that right. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Very good. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Here. Very good. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Milton. Mick. No, present. Bueno, vamos a ver en la próxima. Present. Ah, okay, now.
Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher. Very good. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Ok, so sorry. Y Angela Yasmina Medina. She's not here yet. Ok. I think that are here who has to be here. Ok. So we have to remember yesterday's topic. In yesterday's topic, we were discussing about daily routines practice. Have to practice about our daily routine, the daily routine of our classmates and or co-workers, and things that they do or they don't do, or she doesn't do or he doesn't do. Okay. Veamos. Vamos a decir ahora algo que no sé su compañero, su compañera, su colega hace o no hace. Una cosa que hace y una cosa que no hace. Como por ejemplo, voy a poner yo de ejemplo a ella. No sé quién es ella, aunque le voy a poner nombre, ¿verdad? Veamos, pongámosle, qué sé yo, Rutilia. No es sin ánimo de nada. Rutilia prepares the coffee, ¿ok? Rutilia doesn't grade notebooks. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer? Yo le puse nombre, solo dije una cosa que ella hace y una cosa que no hace. Perfecto, vamos a ver entonces. Vladimir, empecemos, lo siento, pero el Zoom me dicta a usted como primera línea. Vladimir, you have to open your mic. Hi, teacher. Jose drink coffee. Jose drinks. Recuerda, drinks coffee. ¿Y qué no hace José? Se me olvida, teacher, como sería dozen. Exactly. Doesn't qué? José doesn't have dinner. Okay. Okay, very good. Delmi. Hello. Hi. Maria eat pizza. Maria eats pizza, very well. Maria? Carla doesn't drink coffee. Perfect, very good, Delmi. Williams? Carolina makes a report every morning. Okay, very good. Carolina doesn't coffee. Carolina doesn't coffee. Doesn't? Coffee, coffee. No, le faltó el verbo, porque ahí me dice Carolina algo así como Carolina no es café. Es Carolina doesn't prepare, doesn't do, doesn't, I mean, doesn't drink. Carolina doesn't prepare. Ah, hoy sí, perfecto, William. Ya me había asustado you, que Carolina era café. Muy bien, Carla. Okay. Tell me, go to the gym. Goes. Go. Goes. Tell me, go to the gym. Perfect. Milton doesn't teach science. Excellent. Milton doesn't teach science. Very good. Orfa. Angela, she talks every day with customer. Okay. Muy bien. Solo que hay dos cosas ahí, Orfa.
Wow. We have two things. Angela talks, porque tengo que estar. Exacto. With customers. Uh-huh. Pero es más talks, más que talks, es talks. Ok. Ajá. La siguiente, ¿qué no hace? Angela. Does not prepare coffee. Does not prepare coffee, exactly. Doesn't prepare coffee or does not prepare coffee. Very good. Francisco Javier Mariona. Carlos plays basketball. Excellent. Y lo que no hace es... Carlos doesn't watch TV. Perfect. Very good, guys. Me van a quitar la chamba, Milton. Cuando lo oigo aprender bien, siento que me quitan la chamba. Vieran que me ha costado, ¿ok? Milton Solá. O Milton Sola, sorry. Sola, sorry. Walter eats a chicken. Walter eats. It's a chicken. A ver, it's o is. It. Ah, va, it's. Walter eats a chicken. Mm-hmm. Daniel doesn't clean. Doesn't make the cleaning or doesn't clean. Make the cleaning. Doesn't clean. Ajá, que es no limpia o no hace limpieza. No es limpia. Que doesn't clean. Correcto. Ah, perfecto, no limpia. Daniel doesn't clean. Uh-huh. Perfecto. Francisco Eduardo. Edgardo plays video game. Excellent. Every week. Very good. Eduardo don't speak Spanish. Eduardo doesn't. Doesn't, okay. Exactly. Eduardo doesn't speak Spanish. Very good. Marcos Antonio Melgar. The class. A ver, acérquese más el micrófono, because I forget. I mean, I can hear you. Okay. Mm-hmm. Sorry, Tej. I laid the class. Don't worry, you are here. I was buying tortillas. You were buying tortillas. You were sending to buy tortillas. Poor man, okay. It's a macho man. He goes to buy tortillas. Okay, very good, yeah. Marcos. Yeah. Solo que no entiendo, bueno, la dinámica de lo que se está desarrollando ahorita. Imagínese que otro colega suyo, le voy a decir aquí un secreto, de la UMO, de la Unidad de Maridos Oprimidos, va a comprar tortillas también. Qué barbaridad. Genial. Voy a decir el secreto, teacher. Niños, ahí está la sociedad de UMO. Excelente. Excellent. Ahí le mando, José Nelson, la solicitud. Okay, Marcos, we are talking about he or she. En este caso, usted dice que vino tarde a la clase porque usted andaba comprando tortillas, pero imagínese que otro lo andaba haciendo. Entonces, dice algo que él hace y algo que él no hace, ¿ok? Ah, ok. For example, my friends or... Ajá, my friend. Bueno, Milton. Ajá, Milton, va, pongámosle nombre. Milton does cleans his desk. Ah, va, Milton cleans, ahí ya no lleva el desk, cleans his desk. His desk. Exactly. Muy bien, Milton limpia su escritorio. Muy bien. Ajá, ¿algo que no hace? ¿O algo que no hace alguien más? Milton doesn't cook at night. Eso, Milton es un macho man. He doesn't cook. Very good. Very good, Marcos. Gracias por compartirnos esos datos tan así, íntimos de Milton. Bah, está bien, ok. Ángel. Ok, thank you, Marcos. Ángel.
Adriana does speaks English. Adriana, el does niño solo va en la pregunta o en la negativa. En este caso, el verbo es speaks. Adriana speaks English. Ok. Uh-huh. Adriana speaks English. Exacto. Ahora la negativa de negative. Adriana doesn't eat vegetables. 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 Okay. Yeah, I was thinking about another thing. Okay. Vegetables. Okay. Very good. Vegetables. Okay. Vegetables. Yeah. Jose Nelson. Diana cleans the house. Excellent. Something Diana doesn't do? Diana does not hit Brill. Does not? Does not hit or hit. Uh-huh. Brill. Brill. Ah, Brill. Hit Brill. Brill. Okay. Hit it's Brill. Warm. Es calentar el pan. Eso dice. Es no come, no es ella no hace, no come pan o no calienta el pan, algo así. Ah, no come, hace. Ah, no come. Yo le puse, no sé, corríjame ahí, puse Diana does not. Exacto, ajá. Eat bread, exacto. Solo que no está bien, justo. Lo único que le sugiero que para que se oiga mejor su inglés, cuando una el does not, doesn't, porque es más fluido. Entonces sería doesn't de un solo. Exacto, doesn't de un solo. Doesn't eat bread. Diana doesn't eat bread. Excellent. Diana doesn't eat bread. Ok, genial. Eat, no hit, sino que es eat. Eat. Exacto. Okay. Excellent, excellent teacher. Very good. Thank you. Mr. Albert Gómez Martínez. Present teacher, voy entrando ahorita, fíjese, no sé en qué están. Vale, lo dejo entonces para la siguiente. Veamos, Angela. Hi, good night, hi, everybody. Angela, welcome. Early, I know. Yes, I'm working. Yeah, now. Oh, still? Yes. Are you still working? Yes. At the office or at home? Or at home? At home now. Oh, okay. So. Working and studying. Okay, very good. I can. Okay, Orfa. Hi, Orfa. Okay. Hi. Okay. Orfa makes a financial report. Financial reports. Excellent. Financial reports. Uh-huh. And Orfa doesn't cook for her family. Oh, my God. She doesn't cook? Oh, my God. Yes. But she doesn't like. Ah, she doesn't. So good info. Okay, good info that we have now. Okay, very good. Thank you, Angela. Sandra. Sandra, where? Ah, okay, you are there. Very good, Sandra. Excuse me. Good evening. Raquel makes journalistic notes. Okay. Raquel makes very good. Uh-huh. Patricia doesn't clean her desk. Doesn't? Clean her desk. Ah, doesn't clean. But you are not Patricia. It's another Patricia. Okay. Ah, okay. Very good. It's another Patricia. Okay. Very good. I mean, you are talking in third person. Very good. Thank Jose you. Samuel Reyes. Josué, perdón. Josué, where are you now? I need you now. Hey, does he disappear? Yes. Maybe he's, no, he's there. But Mr. Samuel Reyes Castro, maybe she's in another place right now. Okay, guys. As you saw, we are studying the present, the simple present and affirmative in negative and how to make questions with the simple present. Remember, in this case, we have to write down first the subject, like when you say I, after you have to write down the verb, like I like, and after you can write down a complement, pupusas,
I like pupusas, by example. So if you use the negative, you have to apply don't in this case. I don't like pupusas. But if you are talking in a third person, you have to remember that you have to apply an S to the verb. As by example, she likes pupusas. And when you do the negative, you have to apply doesn't. She doesn't like pupusas. Okay? That is the main point of this topic. Ese es el mero punto de este tema. Creo que hablé un poco, pero creo que ya van entendiendo a lo que me refiero. ¿Ok? Veamos entonces. Vamos a compartir un poco sobre, una vez más, el presente simple. Algunos todavía, pues, vamos por ahí diciendo me cuesta, pero esperemos que ya hoy nos quede un poquito más claro. I was showing the Coach Potato. What are you watching right now? ¿Qué están viendo ahorita? ¿Ya están viendo la lámina? Yes. Yes, teacher. Okay. Perfect. Yes. Now this is number 7. Sorry. Guarda. Yes. This is number 7. Okay. C9. This was, sorry, this is good. Okay, so sorry, I don't know why I was showing. No. Okay. Okay, today is the class number 10, beginner. This is class number 10. Again, this is review, practice, and that's it. Okay, the simple present structure. Más clara, ya más sencilla. Esto lo hemos venido viendo, ya hoy es un repaso, okay? ¿Cómo es la estructura del presente simple? Veamos, simple, sujeto, verbo, objeto o complemento. Eso es la forma afirmativa. I like sports. Veamos, subject, I, verb, like, object, sport, I like sports. I like pupusas. I do homework. I prepare food. I cook pizza. I mean, those are simple present sentences. And also you have to remember that we have to apply an S when we talk about third person. Like if we say, she likes pupusas. She cooks dinner. She visits her family. That's it. Negative form. Subject, auxiliary plus not, verb, and object. Example given. I, that we can say do not, but the most common is you say don't. I don't like sport. She doesn't like sport. She doesn't cook dinner. She doesn't prepare report. He doesn't play soccer. Okay, that's the negative form. And the interrogative form, the first thing that we have to apply is the auxiliary. After the subject, oh my God, after verb and after object. As by example, or example given, this EG wants to say example given. Do you like sports? Do you like English? Do you speak Spanish? Does she like pupusas? Does he speak Spanish? That's the way to create the structure of the simple present tense. Okay, question here, guys. Preguntas aquí, niños. Repeat, please. Oh, everything. Come on, Vladimir. Everything, no. Casi todo, o todo, Vladimir. All
La última. Ah, la forma interrogativa. Perfecto. I like it. Okay. First thing that you have to write down is auxiliary. Subject, verb, and object. Example given. Do you like sports? Does she like sports? Does she like pupusas? Does she visit her parents? Does he supervise people? Does he prepare reports? Does he change money? Does he, does she, do you? That's the right, that's the structure of questions. Questions here, preguntas aquí. No? No? Josué, ¿quedó claro hoy, Josué? Do you understand? Yes, teacher. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Okay. So, I don't know. Do you have any other question? No. Okay. Let's see affirmative. In an affirmative way, we are gonna conjugate the verb starts. En la forma afirmativa, nosotros tenemos que agregar una S al verbo. A veces S, a veces ES, y a veces IES. Mm-hmm. Esto se hace cuando uso las terceras personas en el afirmativo. Vamos a ponerle, dejo de chuchucho, vamos a ponerle, insertar. Ajá. El texto vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle. Affirmative. En el afirmativo, nosotros tenemos que hacer todo esto. En el affirmative. Oh my God. Ajá. Affirmative. Terceras personas, he, she, and it. Agregamos la S. Dependiendo, dije, agregamos S, ES o IES. Un verbo que agrega ES, por ejemplo, podríamos decir que es el verbo go. ¿Ah? Un verbo que agrega solo ese, podríamos decir que es play. ¿Ok? Un verbo que agrega I, E, S, son los que terminan en I. Y cambian la I por otro tipo de I. Estáis. ¿Ok? Aquí es place y aquí es goes. Ahí tenemos, mire. Básicamente esas son las reglas de los verbos. En afirmativo, presente simple, terceras personas. En las otras personas, nosotros no tenemos problemas con conjugar algún verbo. Podemos conjugar cualquier verbo y no hay cambios. Pero en terceras personas sí tenemos cambios. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Y aquí hay dos ejemplos. Mire, she starts. No le crea, porque esto es todos los días, ¿verdad? Podemos ponerle aquí every day. She starts new diet every day. Ella comienza una nueva dieta todos los días. Ok. Y aquí, you start new diet. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Teacher. Dígame. ¿Y cómo yo puedo saber a qué verbo le voy a agregar S o ES o IS? ¿Hay alguna otra regla aparte de la que nos está dando? Realmente sí, es más amplia, pero la regla va por terminaciones. Ah. Es decir,
La regla dice que los verbos terminados en consonantes generalmente, o sea, que a veces es Y, agregan o E o T, dependiendo en cualquier consonante, agregan S. Por ejemplo, ajá, los verbos terminados en O, ZZ, CH, SS, agregan S. Y la última regla es la que dice que el verbo terminado en Y y que antes de la Y está una consonante, cambia la Y para aplicar una I latina y luego agregar S. Eso básicamente dice la regla. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Pero realmente es más quizás para hablar, solo deben de más o menos darle el sonido como studies, kisses, goes, I don't know, I mean, dependiendo del verbo, washes, no sé, do, does, por ejemplo, todos los verbos terminados en O agregan S, como do, go. Uh-huh. Ok. ¿Otra pregunta, niños? Teacher. Dígame. El do únicamente lo vamos a utilizar cuando sean solo preguntas o también para afirmaciones. Lo que pasa, esa es buena pregunta. Lo que sucede es que el do solo lo uso para preguntas. Lo único que yo tengo que diferenciar, Eduardo, es como la pregunta que hizo ayer Carla, creo que estaba en el grupo. Cuando a veces el do es verbo principal o cuando es verbo auxiliar. Por ejemplo, si yo hiciera... Ah, vaya, la pregunta, veamos esta pregunta. Vamos a escribir un texto, por ejemplo. Voy a hacer esta pregunta aquí. Si yo pregunto, si usted hace su tarea, yo preguntara, do you do your homework? ¿Haces tú tu tarea? Y puedo decir, va. Yeah. El primer do es el auxiliar. El segundo do es el verbo principal. Do you do your homework? Perfecto, va. ¿Ah? Entonces, ahí puedo decir, digamos que estoy usando, tengo que diferenciar estos dos verbos. ¿Ah? Es decir, su pregunta era esta. Aquí puedo usar el do, estoy usando el do. You do your homework. Lo que tengo que diferenciar, Francisco, es que aquí es un verbo principal y no un auxiliar, como lo puse cuando es una pregunta. Por ejemplo, ¿qué cambiaría, Francisco, si aquí la pregunta es con tercera persona? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, mire. Does he do? Does he do his homework? ¿Hace él su tarea? ¿Comprenden, chicos? Yes. Yes, teacher. Thank you. ¿Alguna otra pregunta, niños? De cuatro. Ahí en ese caso, solamente de diferenciar cuando es el auxiliar y cuando es verbo. Exacto. Lo que pasa es, generalmente, si no es negativa, el auxiliar uh-huh. va antes. Y si es negativa, generalmente el auxiliar lleva a does not. Oh, sorry. Ejemplo, va aquí, ve. Si yo fuera a negar esta oración, en lugar de poner esto, digo he doesn't. He doesn't. What? He doesn't do his homework. Ok. He doesn't do his homework. Él no hace su tarea. Ok, he doesn't do his homework. Exactly, Angela. ¿Por qué? Porque okay. el doesn't es el la negativa y el do es el uh-huh. verbo principal. El verbo. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Question, guys. No. Todo está claro como un buen café. Negro y puro al estilo cubano. Ok. Veo que me han comprendido. Asumo yo que me han comprendido. Ok. Esa es la forma, por ejemplo, en afirmativa.
Veamos la forma negativa. Acá está. La forma negativa. Vamos. Negative. Negative form. Negative. Ya explicamos un poco bastante, pero le vamos a dar una vez más. Perfecto. La que más me gusta es la Georgia. Como letra. Va, negative. Con el he, she, and it usamos el doesn't. Veamos que es does not. Aunque como le dije a Nelson, la forma más común que va a oír es doesn't. He, she, or it doesn't start. ¿Ok? Y con el I, you, we, they, usamos el do not o el don't. Y luego el verbo. Esto ya lo habíamos visto en la primera lámina, cómo va la estructura. Entonces, veamos aquí. Tenemos que ver qué es la primera forma del verbo. ¿Qué quiere decir que no cambia en ninguno? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que this auxiliary absorb or takes the rule. Este auxiliar absorbe o toma la regla. Entonces decimos she doesn't start. Ya no tengo que poner una S aquí. ¿Ok? Ya no la tengo que poner porque aquí ya tengo el doesn't. You don't, por ejemplo. Está bien, you don't start. Usamos la primera forma del verbo. Ejemplo, she does not, que podemos decir doesn't. Si usted usa does not, le dan, posiblemente se encuentre así como que la gente lo ve un poco extraño, porque es muy, ¿cómo diría? Es muy estándar el lenguaje. Yo solo a alguien del gobierno de Obama oí una vez dar un discurso con un lenguaje bastante estándar, digamos, al estilo político. ¿Ah? Entonces, lo mejor es usar el doesn't o el don't. ¿Ah? Si usted dice do not, es como que un poco así como que muy estándar. No es que sea malo, no es que esté incorrecto, pero es muy estándar. Lo común es decir doesn't and don't. Teacher. Hi. En mi caso, cuando yo hablo, yo evito decir you do not, porque yo me trabo mucho. Entonces, por eso ocupo mucho las contracciones. Still, will, has, haven't. Voy siempre el don't. De hecho, que para eso fueron creadas, Angela, porque generalmente en el lenguaje, bueno, en el inglés, es bastante común hacer esas contracciones. Es común hacerlo. Por eso digo que el no hacerlo no es que sea malo, pero generalmente ya se, como le digo, la gente sin ánimo de nada no lo espera de nosotros, porque ya es un lenguaje, digamos, bastante estándar. Es un lenguaje, ¿cómo le puedo decir? Digamos que hasta muy, no sé, ahorita no recuerdo, pero el lenguaje tiene como tres clasificaciones. Llamémosle así como el estándar. El coloquial es otro y no me acuerdo cuál es la otra clasificación que le dan. Entonces, el doesn't es el más común. She doesn't, he doesn't, he doesn't. I mean, it's the most common. ¿Ok? Sí, yo me siento que me trabo mucho si estoy con el you don't. He don't. Entonces, no, exacto. Yo voy siempre con las contracciones y siempre cuando estoy hablándolo, siempre, es que quizás porque no me gusta hablar, con la, o sea, soy poca de pocas palabras, siempre voy con las respuestas cortas, o una pregunta súper rápida y la respuesta corta. Es muy raro que yo me ponga a hablar, incluso en español es muy raro que yo me ponga a hablar. Ok, Angela, no problem. Pero, por eso, pero lo explico para que lo sepan, ¿verdad? Pero sí, lo mejor es usar contracciones. Ok, preguntas aquí, niños. ¿Solo me están oyendo? Veamos, dejo este. Y luego, pues en la semana, aparte de todo eso, vimos también a Paul. Paul es un programador. What is his job or what does he do? ¿Cómo pregunto qué hace alguien? Yo les dije que cuando yo pregunto a ti qué haces, es what do you do. Pero si yo pregunto sobre Paul, es what does he do? Okay. What does he do? Ah,
Paul is a programmer. Él es un programador. And he has a routine, okay? A daily routine. He has a routine in the morning. He has a routine in the afternoon. He has a routine in the evening. And each of this time, he does different activities, okay? And we have to remember the first thing that I start to say when I start to explain here, or maybe like, we can go here, maybe. Here, I mean, ¿qué? Tenemos que usar la S. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, que he gets up, he has, he naps. Acá hay algo. Tanto se puede decir take a nap o quiere, o naps. Naps es tomar una siesta, ¿ok? Naps es una siesta, naps a little. Starts working, has lunch, gets dressed, works on, has calls, orders, has chats, has goes. Vean, entonces aquí están. Aquí podemos ver, por ejemplo, quiero ver, podemos ver la regla. Dígame, Carla. I have a question. Dígame, tell me. Has and have. It's a big difference. And between which one? Has. ¿Cuál es cuando se dice en tercera persona, pero con la pregunta? Have. Have. Exacto. ¿Por qué cambia tanto? Es el único, es el único verbo. Lo que pasa es que es un verbo bastante regular, de los más antiguos y ha sufrido cambios. Yo tuve la oportunidad de leer una King James Version, que es una de las primeras Biblias traducidas al inglés, y todavía se ponía have con TH para hacer los pasados. Entonces, creo que en la actualidad la TH es parecida a la Z. Y creo que ahí vocálicamente se cambió al has. ¿Ah? Entonces ya, pues, esa, digamos, no aplica ninguna de las reglas anteriores, ya que usted lo menciona, de decir, mire, a esta le tengo que poner la S, la ES, o le tengo que... No, en have no aplica ninguna de las reglas anteriores. Tengo que saber qué es have, le quito la V y la E y le pongo la S. Ahí tiene toda la razón. Es, y no me pregunte, mire, ¿y por qué? Porque... I believe that o sea, son cosas que se dieron en el lenguaje. Es decir, el lenguaje es dinámico y ha venido cambiando. ¿Ah? Pensé que eran diferentes, pensé que cambian. No, 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 es el mismo. Lo único que el has es para terceras personas. Personas y el have para primeras personas. Para primeras personas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dígame. Una duda. Usted reflexionaba anteriormente sobre la pregunta cuando uno se la hace a una persona, por ejemplo, what do you do? ¿Qué ocupación tienes? Y la pregunta anterior que antecedía era, what does he do? What does he do? Sí, correcto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué hago ahí con esta pregunta? ¿Qué pregunto? Es que es lo mismo, solo que estoy cambiando el auxiliar y el sujeto. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, vamos a preguntarle con todas las personas, José. Por ejemplo, si yo pregunto, perdóneme, yo estoy un poco loco y pregunto a mí mismo, ¿qué hago yo? La pregunta es, what do I do? ¿Ah? Okay. Pero luego le pregunto a usted, what do you do? Pero luego le pregunto a usted sobre él, what does he do? Pero luego le pregunto a usted sobre ella, what does she do? Pero luego le pregunto a usted sobre el perro, what does he do? ¿Ah? Y luego pregunto sobre nosotros, what do we do? Y luego pregunto sobre ellos, what do they do? O sea, la pregunta es la misma en sí, Nelson, con la diferencia que estoy cambiando el auxiliar y la persona, obviamente, porque de acuerdo al auxiliar cambia la de acuerdo a la persona cambia el auxiliar. Comprendido, teacher. Excellent. Any other question, guys? No. No, no more question. Okay. So then this is the review that we have been studying during this week. Dejo de compartir. This is the review. Okay. Let's go and start to work on a page. I mean, we are going to start to work before.
No sé si acá todavía pregunto. Do you have any question? Uh-huh. Así se pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Do you have any question? No. Ok. Si alguien la tiene, please do it. No. What I did. Ok. Vamos a empezar a trabajar la pregunta. Vamos a ir a grupos. Luego vamos a a volver para pasar lista y luego vamos a seguir. Niños, you start to worry about to answer orally the question, ¿ok? Empiecen empiecen a hacerlo más oral. Está bien que contesten las preguntas, por ejemplo, de manera escrita, pero ya también vamos haciéndolo de manera oral. Es decir, veamos, aquí está. Ya le vamos a decir a nuestra querida Geek también que nos comparta la captura. ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Vale, primero vamos a ir a los grupos. Vamos a ir a los grupos y vamos a preguntar o vamos a contestar acerca de nosotros, pero vamos a permitir que alguien me pregunte, por ejemplo, como que Carla me pregunte a mí, what time do you wake up on a work day? ¿A qué hora se levanta en un día de trabajo? Ok, I wake up, así se contesta, I wake up at, y ahí puede poner una hora, pongamos hora estándar, no me vaya a decir, mire cómo se dice 5:45, 5:15, no es que no se los pueda enseñar, pero a veces vamos a llevar un poquito más de tiempo enseñándoles ese vocabulario y no es que no les vaya a servir, pero creo que, no sé si en la última unidad, allá por la cuarta semana se enseña un poquito eso, lo van a aprender. Pero ahorita vamos así como que, I wake up at, póngale horas sencillas, 5 o 5:30, por ejemplo. Si usted quiere decir, mire, yo me levanto a las 3:30, perfecto. Pero a eso voy, va a contestar sobre usted. Pero permita que otro le pregunte y luego que ese otro le pregunte, ese otro, usted le pregunta al otro para que el otro vaya contestando sobre él. En la siguiente parte, vamos una vez más, van a volver a preguntarle. Por ejemplo, Carla le pregunta a José Vladimir, what time do you wake up on a work day? Josué le va a volver a contestar, I get up at 7 a.m. Pero Carla ya no va a poner I get up porque no está hablando yo me levanto. Carla va a poner Josué gets up at 7 a.m. ¿Comprendido, niños? Si tienen que ir anotando, si bien es cierto, pero también es importante que lo hagan oralmente, ¿ok? Empecemos a trabajar 10 minutos, agarren vuelo. A las 9 los saco para pasar asistencia y luego volvemos a ingresar a la sala. Do you understand? Raquel, welcome. Do you understand? Yes. Bye. Okay. Vamos a crear grupos de 4 y uno de 3. Why are you smiling? Tell me the joke. I say, hi everybody, how are you today? And I think I'm Marcos. Uh-huh. Let me see. Marcos, think he was. I think Marcos says, my day is my beautiful. Day is beautiful. Yes. Oh. Okay.
Very good. Although very you good. Know that he said, or he told us that he came late to the class because he was sending to buy tortillas and he is yes. an obedient man. Teacher. Aren't you an obedient man? Teacher, tell me. Teacher, ¿cómo se dice? Voy, ¿cómo, how do you say voy a entrar a WhatsApp? I'm gonna get in. Voy a ir. Ay. Voy a entrar. I'm gonna get in to WhatsApp. Ah, okay. I'm gonna get in to WhatsApp. Uh-huh. Okay. In this moment. Now. Okay. At this moment. At this moment now. Do you understand what are you gonna do, guys and girls? ¿Entienden qué van a hacer, chicos y chicas? Williams, no. Sí, por ejemplo, explica una vez más. Ah, okay. Ángela, vamos a ver, Ángela. Okay. In Spanish, I leave you in okay. Spanish, okay? Okay. Es como si yo voy a preguntarle a uno de mis compañeros, por ejemplo, en la primera oración, what time do you, let me see, what time do you wake up? Work day. Entonces, es como que si yo estoy preguntando a ellos que a qué hora se levantan para ir al trabajo. Por ejemplo, a mí, pregúnteme a mí, o sea. Perfecto. ¿Quién habla? Marcos. Marcos. ¿Marcos? Ajá. Sí. Yes. Ok. What time? Si te lo hago directo a usted, Marcos, sería what time do you wake up on a work day? Exacto. Vaya. Pero ya. Si estoy hablando con Williams, sería what time? Jazz. No, sí, what time, podría Marcos. Ser. Yes, aunque, ajá. Aunque ahorita para facilitarle las cosas, Ángela, va en ese sentido. Va. El primero es que, por ejemplo, voy a contestar sobre mí, Williams. O sea, usted va a contestar las preguntas sobre usted. Pero esas preguntas se las hace Ángela. Por ejemplo, Ángela le hace la primera pregunta y le dice... Por ejemplo, déjeme ver y le dice, what time do you wake up on a work day? Y usted contesta ahí en su cuadernito, pongámosles, I wake up at y ahí le pone la hora. Va, y así va a contestar toda la primera parte. En la segunda parte, Ángela le puede volver a preguntar a usted, Williams, what time do you wake up on a work day? Y usted le contesta otra vez, I wake up at 7. Pero ¿qué va a pasar? Ahora la que va a poner eso es Ángela. Ángela va a poner ahí en la parte de abajo donde dice... Pero se levanta William. Exacto, a donde dice... Partner's answer, donde dice la respuesta del partner's, y ahí va a poner. Uh-huh. Williams, por ejemplo, gets up o wakes up at ta ta ta. Okay, teacher. ¿Entendieron, niños? Understood. Sí, y tenemos que responder todas las que están allí. Sí, teacher, todas. O sea, de la primera línea. Todas, caballero. Tiene para divertirse un buen rato. Don't worry. Dígame. Como okay. somos cuatro, podemos ir agarrando una pregunta para cada compañero. Por ejemplo. Cabal, o sea, ahí ustedes se dividen como quieren, no hay problema. Ahí lo único que, como les digo, que hagan la parte cabal, va de preguntarse así. Uh-huh. O sea, no, por ejemplo, en la parte de poner el nombre del compañero, no tiene que poner en todos el mismo nombre. Puede poner el nombre de Marcos, el nombre de William, Sandra. Ok. Sí. Sí, porque no pregunta, es. Pregunta, ¿comprenden? ¿Les ayudo? Vaya, la primera es como que Orfa le pregunte a Delmi y Delmi va a responderle a Orfa, pero obviamente Delmi va a anotar. La primera pregunta es, Orfa, digamos, le pregunta a Delmi. Delmi, what time do you wake up on a work day? Ah, entonces Delmi escribe la respuesta de sí. I wake up at ta ta ta. ¿Sí me entienden? Esa es la primera parte. ¿Sí me entienden?
Ah, sí, teníamos esa duda, si digamos, este, íbamos a utilizar para la respuesta el do. Depende a veces de la pregunta del mí, porque algunas sí son what time y otras sí son do. Por ejemplo, do you rush in the morning to get ready for work? ¿Usted está siempre apurada para alistarse para el trabajo? Yes, I do. Exacto, va. Perfecto. Ah. Entonces, cuando es what time, yo puedo contestar, digamos, a, digamos, afirmando. Exacto, afirmando. Y cuando es do you, usted tiene que contestar yes, I do o no, I don't. Exacto, bye. En la siguiente parte es lo mismo. Aquí quiero un poquito más de complejidad. La primera pregunta es lo mismo. Orfa le pregunta a Delmi. Delmi, what time do you wake up on a work day? Y usted le contesta. Ah, I wake up at, no sé. Entonces, hoy quien va a anotar la respuesta es Orfa. Y dice, Delmi wakes up at ta, ta, ta. ¿Sí entendido? Ah, pero mi respuesta, ¿cómo sería aquí en este caso, entonces? ¿En cuál caso? En el, what time do you wake up on a work time? ¿A qué hora se levanta en un día común de trabajo? Podría ser, digamos, I get at five. Exacto, ahí ya lo tiene. Ajá, ahí ya lo tiene. Vamos, inténtenlo, igual ya voy a pasar, yo voy pasando por cada sala. También, ¿verdad? Sí. A ver, ¿les ayudo? What time do you? We're fine, we're fine. You are fine. Okay, I'm leave. Very good. I'm leaving. Do you have English every day? Yes. ¿A quién le está preguntando? A Julio. Vaya, pero Julio obviamente tiene que tomar nota, ¿verdad? Que está respondiendo sobre él. Aunque no es tanto tomar nota. Ahorita estamos en la primera parte. Ya vamos a hacer la segunda. Ah, pues no. Ah, pues ahí cabal. Julio está tomando nota. En la segunda parte, quien toma nota es usted. Como que digamos que le pregunta la misma pregunta a Julio. Julio, do you have English class every day? Y Julio contesta. ¿Conteste, Julio? Yes, I do. Vale. Entonces, ahí usted pone la respuesta. Julio o Julio does. Yes, Julio does. ¿Por qué? Porque es una pregunta de do you. Recuérdense que las preguntas con do you se contestan con respuestas cortas. Las preguntas de what time si tengo que dar una oración completa. Por ejemplo, sí, ajá, ahí le queríamos preguntar, por ejemplo, donde dice what time do you leave for work? Nosotros dijimos solo six, five, ajá. Seven, no sé si solo estaría no, bien así. Lo mejor es para su práctica que digan la oración completa. I leave for work at, y usted dice fue lo que decía Carla al principio. Ajá. Ajá. Exacto. Okay. Cuando me preguntan what time, yo tengo que dar una respuesta, digamos, más completa, no solo la hora, porque yo tengo que decir la oración. Ahora, si me preguntan con do you, entonces sí doy una respuesta sencilla y corta. Do you? Yes, I do o no, I do. Yes, I do. Exacto. Okay. De acuerdo, teacher. Very good. Time to... ¿Pregunta, chicos? No. You are very smart guys and you don't need the teacher. You see? You are going to take my chamba. Teacher. Hi. The answer for the, para la pregunta, do you take time to eat breakfast? Do you take time to eat breakfast? But aquí les doy un tip. Si me preguntan, do you, ¿qué tengo que responder? Yes, I do o no, I don't. Cuando a mí me preguntan con do you, son respuestas cortas. Do you take time for breakfast? Yes, I do o no, I don't. Ahora, si me preguntan con what time, entonces ahí sí tengo que dar una respuesta en una oración. Por ejemplo, vamos a ver, voy a ver, quiero ver, vaya. Vamos a ver, por ejemplo, la pregunta número 3.
Por ejemplo, yo le pregunto a Raquel. Raquel, do you rush in the morning to get ready for work? Dice, si yo llevo prisa en la mañana para ir a la escuela, ¿verdad? Exacto. Para ir al trabajo, creo que es. Work. No, ajá. I don't rush. Ah, ok. No, aquí no tiene que decir no, I don't rush. Solo no, I don't. Porque es una respuesta. Porque es do you. El do you ya lo, ajá. Ajá. El do you, ¿por qué me está? Porque es, quiero ver. Sí, 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 quiero ver. Do you rush? Exacto, porque es do you. Ahora, cuando me preguntan, what time, por ejemplo, en casi la penúltima pregunta, what time do you arrive? What time do you is, ajá, pero aquí se equivocó. Bueno, pero es what time do you arrive at work? ¿A qué hora llegas al trabajo? Ahí yo ya tengo que decir, I arrive to work at, y digo una hora, at 5, at 9, ok. Cuando me preguntan con what time, yo sí tengo que dar una respuesta más larga. ¿Comprendido, chicos? Yes, teacher. No, ahora, espérame. Cuando, dígame. Vaya. Yes, sí. ¿Ah? Yo. En la pregunta que me estaban haciendo, me se ocupa yes. ¿Cuál era la pregunta? No recuerdo, Nelson. ¿Cuál era la pregunta? Yes, do you my sí, para ser la do you make your breaks? Do you make your si no me equivoco era la de do you make your own breakfast? Do you make your own breakfast? Sí, breakfast. Perdón, era la do you take time to eat breakfast? Do you take time for to eat breakfast? Solo yes, sí, I do, o no, I don't. No, porque no cuando me pregunto ahora, no sé. No, porque, dice, porque sí, pero como ahí time, pero es que es una pregunta directa, Nelson. Cuando son do you, son preguntas directas. Entonces, o sea, permiten respuestas cortas. Yes, I do o no, I don't. Entonces, en este caso, yes, I do. Entonces, el does va donde está el what. El does va con el what. No, en este caso. Solo un ejemplo, Ticha, porque me perdí ahí con la explicación, porque estaba trabado y las compañeras me han estado teniendo paciencia. Va. En la what time do you, why have an a work day? Exacto. What time do you wake up on a work day? ¿A qué hora se levanta en un día de trabajo? Ah, ok. Ahí sí yo necesito decir, I wake up at. Ahí sí necesito decir una respuesta larga, Nelson. Cuando me preguntan what time, cuando me preguntan do you, doy respuestas cortas. Corta, ah, excelente. Muy clara la explicación, porque ahí estaba perdidísimo ahorita. Ok. Bueno, adelante. Chicos, los voy a sacar ahorita del grupo y luego tienen un tiempo después de que pase lista. Pero ahí es. Igual, váyanla llevando de manera oral, ¿verdad? De manera como do you. En la primera, como dije, lo que tienen que hacer es como que Ángel le pregunta a Raquel. What time do you work, wake up on a work day? No me quedó claro el ejemplo que puso en el do you rush in the morning. Ajá. El que dijo que no llevaba el... El rush. ¿Por qué no? Porque es una respuesta corta, Raquel. Porque si a mí me preguntan, do you? O sea, yes I do o no I don't. Yes, I do. Por eso es que sería la primera. Ajá, sí, por todas las que me preguntan con do you, solo contesto yes I do o no I don't. Simple. Uh-huh. Ya las que dicen what time, entonces yo ya doy una respuesta. Una respuesta larga. Cuando me dicen what time, esa es como la base. Exacto. ¿Cómo está como opinión? As I promise, como se los prometí, solo vamos a la lista y luego seguimos, ¿ok? Ah, okay. Vamos, miércoles. Boris Concepción Alvarenga. No. Brenda Raquel Reyes. Present.
Okay. Edgardo Alfredo Serrano Santa María, no. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez, no. Gloria Evelyn Vázquez Pérez, no. Josué Samuel Reyes Castro, was here, but oh my God. Julio Albert Martínez Gómez, Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez, present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz, present. Very good. Angela Yasmina Medina, present teacher. Vaya, ya saben que los demás pues ya estaban dentro de la lista, ¿verdad, chicos? Vaya, vamos. Okay, teacher. Vamos, vamos, vamos. Again, let's go. Ya le dije que lo que me importa es la parte oral. Las dos me importan, pero practiquen más. Start to work on the oral part, okay? I'm going to this. I think so because they are not having too much problems with. I have to focus on. No problems. Have you understand? Have you understood? Sorry. Teacher, escucha mi respuesta a la tercera pregunta. A ver. Okay. Yes, I do rush in the morning to get ready for school. Ah, okay. Sandra, está, digamos, hasta cierto punto bien, pero recuérdense, solo para una memoria, por ejemplo, que en cuando yo digo, do you, admite respuesta corta. Do you? Yes, I do. Yes, I do. Ahora, si usted le quiere poner una respuesta larga, tiene que dar la respuesta corta primero. Por ejemplo, yes, I do. Punto. O period. I rush in the morning when I go to work, por ejemplo. Pero ahorita, mi consejo, no se complique. Usemos la respuesta corta. Cuando me preguntan, do you? Cuando me preguntan, what time? Entonces sí tengo que dar una respuesta larga, Sandra. Okay. Porque me están diciendo, what time do you... Por ejemplo, en la última, en la penúltima, what time do you arrive to work? Okay, I arrive to work at 8 o'clock, por ejemplo. Yo llego al trabajo a las 8 en punto. Pero, por ejemplo, la última dice, do you have English every day? Yes, I do. Con eso ya tengo. Oh, no, I don't. Huh? Okay, thanks. You're welcome. Okay, Marcos. Yes, I do. La respuesta, por ejemplo, entonces la respuesta sería no, I don't. Exactly. A la pregunta, ¿cuál, Aguilar? Do you rush in the morning? Exactly. No, I don't. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok. Ahora, en la primera van a notar, usted va anotando, digamos, yo no sé, ¿quién le preguntó? Le preguntaba a Raquel. Ah, ok, entonces Raquel contesta para sí misma. Cuando usted le pregunta, Raquel, do you rush in the morning? No, I don't, por ejemplo. Ah, pues usted ya está contestando, digamos, esa parte de la paginita. Voy a compartir con ustedes, vamos a ver, casi no lo hago, pero voy a compartir con ustedes la parte. Va, en la otra parte... Para que luego trabajen en la otra parte, por ejemplo, acá. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, como que Nelson, por ejemplo, le pregunte a Raquel. Vean, acá está el ejemplo. Voy a ampliarlo un poco. Ok, no. Ok, va. Veamos. Por ejemplo, Nelson le pregunta, Raquel, what? Vamos, una más fácil. Va. Oh, man, este es, no sé por qué la dejé. Ah, va, estas dos. Do you have English every day, Raquel? Nelson le está preguntando. ¿Tienes inglés todos los días? Yes, I do. Ah, yes, I do. Perfecto. Pero aquí Nelson no va a escribir yes, I do. Aquí va a poner la respuesta de Raquel, que puede ser yes, she does. Exacto, Raquel.
O puede ser, ¿cuál otra podría ser? Yes, Raquel does. Eso. ¿Comprenden? O sea, que aquí, por ejemplo, vaya, dijo que Raquel, Ángel le estaba preguntando a Raquel. Le dijo, Raquel, what time do you wake up on a work? No, Adam, do you rush in the morning to get ready for work? Esa fue la, ajá. Entonces, Raquel aquí va a anotar, no, I don't. Ajá. Ajá, ajá, ahí. Y así vayan turnándose para preguntarse entre ustedes. Ok, y si yo tuviera que escribir la respuesta de Raquel, escribiría, no, she doesn't. Exacto, solo que, okay, bueno, de acuerdo a la página que les he dado, Mr. Aguilar, la primera parte es para que contesten ustedes, digamos, sobre ustedes, pero obviamente que se vayan haciendo las preguntas, y en la segunda parte sí ya les he dado para que contesten sobre sus colegas. De acuerdo. Okay. Comprendido, teacher. Very good. I like it. I like to hear that. Teacher. A ver, no los oigo hablar mucho. Teacher number 4. Ajá. Do you take time to eat breakfast? Ajá. I take no, porque do you time, ¿qué es? Do you? Do you, ajá, tú tomas. Sí, pero a ver, ah, no, más que una vez más que enfrascado en la, digamos, en la traducción, es más que tiene que enfrascarse en la respuesta. Si yo estoy preguntando, do you, ¿cuál es la respuesta? I do. Yes, I do, o? No. O? ¿Y si fuera negativa? I doesn't. No, I don't. No, I don't. Okay. Exacto. Okay. Hay más que, las únicas que van a adquirir respuestas largas son las que dicen what time. What time, okay. Que solo son tres. Ah, okay. No, okay. Cuatro son, sorry. 1, 2, 3, 4. Solo esas requieren respuestas largas. Por ejemplo, what time do you leave for work? Y ahí sí ya pone, I leave for work at, me voy del trabajo a 5, por ejemplo. Pero de ahí todas requieren respuestas cortas. Do you walk to work? I do. Ajá, short. Yes, I do. No, I don't. Short answer, sería. Exactly. Short answer and short. Exacto. Y en la otra parte, chicos, en la otra parte, digamos, lo voy a compartir, casi no lo hago, pero lo voy a hacer ahorita. En la otra parte, como ya expliqué, vamos a trabajar sobre los colegas. Por ejemplo, yo le pregunto, Francisco le pregunta a Delmi. Delmi, por ejemplo, esta. Do you walk to work, Delmi? ¿Caminas al trabajo? Yes. Yes, yes, I do. Entonces, Francisco dice, Delmi walks to work. Así es. Oh, she. Lo que pasa es que hay que poner, ajá, trate de poner nombre para saber quién le contestó. Porque si solo pone she, puede ser Orfa o Delmi. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Vamos bien. Vamos bien. Number 6. What time do you leave for work? What time do you leave for work? What time? Francisco, ¿a qué hora se va usted al trabajo? What time do you leave? What time sería, a ver, what time do... No, a ver. No. Ahí son respuestas largas, Francisco. Es respuesta larga. Ahí sería... I leave for work. Ajá, I leave for work 7 o'clock, digamos. Exacto, I leave for work at 7 o'clock. Pero digamos que nosotros teníamos que poner Francisco leave for work at 7 o'clock. Exacto, Francisco leaves. Leaves. Sí, porque es tercera. Eso no se me queda. Por eso son las páginas y para esas son estas prácticas, chicos, porque eso es lo que se les tiene que quedar. Esa es la parte que trabajar. Leaves. For work. Exactly. At. Work at 7. Esa es la parte que se dice, no se me queda. Esa es la parte que cuesta, por lo menos, cuando uno habla ya en presente del inglés de terceras personas.
For example, she does his homework, I mean, whatever. Por ejemplo, teacher, si aquí vaya, si nosotros no quisiéramos decir Francisco, solo le ponemos el he, ¿verdad? Exacto. He, Francisco, ok. Bueno, en las anteriores teníamos una duda, ¿verdad, Carla? De la dígame. S. ¿Carla? Ah, con el wake ups, para poner la S, wake. Exacto. Wake ups. Ajá. Sí, porque wake el up. Verbo es wake. Wake up es una preposición. Se les conoce como para verbos parafrasales, pero el verbo es wake. Wake, pero es sería wake. Ajá, primer, con la S, ¿verdad? Primero exacto, estábamos pensando exacto. Que era wake ups. Pero no, es wakes up. Wakes up. Ajá, wakes up. Ajá, exacto. Wakes up. Te leo que es como un verbo que tiene dos palabras, por así decirlo. Es que se le conocen como verbos parafrasales, Carla. Y hay un montón como wakes up, get up, pick up. Hay un montón, porque en inglés, digamos, como lo mismo que explicaba, hay palabras que se fueron haciendo de las palabras más viejas. Por ejemplo, el verbo get, no sé si tiene como 20 o 30, de acuerdo a cómo le ponga. Get in, get up, get out. I mean, get in, get out, get up, get on. Tiene, poniéndole diferentes, diferentes. Cambia. Sí, tiene razón. Por eso es que teníamos la duda. Porque al principio pensamos que era como la S al final, me decía, pero wake up, se oye muy raro. Le decía, sí. Wake up. Es wake up. Wake up, okay. Uh-huh. Wake up. Ok, number 7. En el carro leave for work es a, at o a. No, tiene que poner la respuesta. Ajá, at. Toda la respuesta completa. Todas las respuestas antes de la hora, Josué, es at. At. Exacto. O sea, teacher, que todo lo que diga what sign es con respuesta larga. Exacto. Las cuatro creo que son. Y como dice José, se pone I wakes up at, por ejemplo. At. Porque antes de una hora siempre se pone at para indicar la hora. Ok. Esa parte hacía falta, el at. Pues en la manera. Perdón, Raquel, la dejé con la palabra en la boca. Pensé que me iba a preguntar algo. Me imagino que me iba a preguntar algo. Discúlpeme, pero a veces me voy. Dígame. No, solo le quería preguntar qué número de clase iba. Ten. Como he faltado alguna, entonces que estaba poniéndome el día ahora con las tareas. Y ya logré descifrar por qué no me dejaba pasar la respuesta. ¿Por qué? Era por el apóstrofe. Ah, no me fijé yo esa parte. Pero para que vea que todo eso va así bien. Sí. Yo estaba usando una tilde y es el otro apóstrofe. Ah, perfecto. Qué hasta bueno que lo diga para que los compañeros lo sepan. También es que mire, un punto, un apóstrofe ya dice no, está mala la respuesta. Uh-huh. Ok, yo tuve problemas con eso al principio. Sí, that's it. Ok. Esa era la ok. Ok. Bueno, entonces, Nelson. Sí, me quedó mucho más claro la interrogante. Ajá, el compañera Raquel. Sí, cuando va el what time, es que me está preguntando qué, a qué hora voy, a qué hora me levanto, cuestiones así, vea. Exacto. Y cuando me está preguntando por ejemplo, do you? Entonces ahí es que se usa el no hay respuestas no hay do, cortas. Yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, yes, he do, no, do no. Yes, he does. Uh-huh. Sí, pues, me queda más transparente, como dijo el teacher. Perfecto. Como el café. Como el café. Okay. Como very el good. Café cubano, como un café expreso. Café expreso. Nelson, en Google puede poner simple present en imágenes y le va a salir la de cómo se conjuga para que hagas una presentación. Sí, sí, para que me dé más claridad, pero con esto. Francisco. Number one, for example, what time do you wake up on work day? Okay. Respuesta, I get up, pero ustedes creo que van a poner I get ups con el I get up.
I get. El, la S en esos verbos y es I wake. Guess up. Y es wake, porque lo que pasa es que ahí el ejemplo dice gets, pero como están preguntando, es wakes, obviamente. Uh-huh. Ok, ok. Aquí el ejemplo creo que dice con wets, pero es wakes, pero la S va sobre el verbo, que es wake. I wake. Up es una preposición. Entonces es wakes up. Por ejemplo, wakes Francisco up. Wakes up at ta, ta, ta. At 7:08. 7 o'clock. 7 o'clock, no. Uh-huh. Okay. Milton, what time do you wake up during the weekend? What time do you wake up during the weekend? I wake up. Mm-hmm, I wake up, Eva. No, ahí no, porque no lleva la S, porque está hablando de usted. Es I wake up. Uh-huh. Y ahí dice la hora. Recuerden que está hablando de fin de semana. ¿A qué hora se levanta los fines de semana? Domingo. I wake up at six o'clock. Ah. At 6 o'clock sería. Entonces ahí ponemos Milton wakes up. Wakes up. Ok. Francisco arrives at work. Arrives at seven o'clock. Teacher, we have a question. Okay, tell me. ¿Qué dice what time do you? En vez de decir do you, porque está con T. Ah, no, pero ahí es error de dedo. Ah. Es error de dedo. Ah. Pero es do, ¿verdad? Yo pensé que dije yo, y ese tú, no, ¿qué tiene que ver? Es error de dedo. Ah, ok, entonces, don't worry. Y ese mismo error está en el do you want to work. No trapes, ajá. No, sí, pero es error de dedo. Sí, quizás en la de abajo también. No, pero do you want to work, esa sí está buena. Ah, walk to, sí. Walk to work, yeah. Walk to. Ahí sí está buena. Porque es, caminas a... trabajo. Tu trabajo, sí, uh-huh. Sí, correcto. Lo mismo con la otra. Do you take the bus to work? Exacto. Y el otro, ¿a qué hora llegas? Uh-huh. What time do you... Exacto, ahí es el error. Ah, ok. Pero yo pensé que significaba otra cosa. Pero No. Okay. Es okay. Esa... Es una... Okay. Tendría que haber sido una D. Okay. Lo que pasa es que ya le dije, es igual que el meme. No lo ha oído. ¿Ah? No. Dice... ¿Cuál es su nombre? Ah, mi nombre es David. David. No, le dice David Conde de Dinamarca. ¡Ah! Pase usted, Conde de Dinamarca, le dice. No, hombre. Vamos a ver, sí, porque la T y la D son un poco parecidas. Mire, dice, ¿cómo se responde la número 10? Al número 10. Are you sometimes late for school? La número 10. Dice, are you something late for school? Aquí está mal, estas se me fueron cuando estaba trabajando. De verdad debería de ser for work primero. Eso es una parte que se me fue, for work. Y la otra es, ¿llegas tarde a tu trabajo o estás algunas veces tarde en tu trabajo? Uh-huh. Y se pone, yes, I am o no, I'm not. Porque me están preguntando con el are. Recuérdense que el are... No, es tú, ¿verdad? No, porque el are es el primero que vimos. ¿Se recuerdan en la lámina 1 que les mandé ayer? ¿Se recuerdan que si pregunto, is he? Yes, he is. Exacto. He is, she is, they are. Exacto. Entonces esas láminas... Miren, si ustedes las pueden, pueden hallar en internet. Ajá, pero ahí están también para que las usen. Estamos hablando de que es como primera persona, entonces... ¿Verdad? Sí, no, porque pero si para escribirlo siempre sería en tercera, ¿verdad, teacher? Sería no Carla Dosen. Ah, ¿no? Va. Porque yo lo voy a escribir. No, Carla, pero en todo caso, aquí tienen que identificar algo. El verbo es el verbo to be. Uh-huh. Y como es el verbo to be, no puedo usar el verbo das. Por ejemplo, que y quizás aquí quedamos claro. ¿Se recuerdan en las primeras cuando yo decía, por ejemplo, vaya, is
Va, vamos a ponerlo más corto. Is Carla late for work? ¿Está Carla tarde en su trabajo? ¿Llega tarde Carla a su trabajo? No. Entonces, vaya, ¿cuál sería la respuesta? Como me están preguntando con no, is, ¿cómo voy a? No. No, she's not. No, she's not. No, she's not. No, she's not. She is. O no, Carla is not. No, no, porque el doesn't no lo meta, porque el punto es este. Generalmente, ustedes, tengo que contestar con el auxiliar con el que me responde, con el que me preguntan. Si me preguntan, do you, ¿qué voy a responder? Do you. Yes, I do. O no, I don't. Si me preguntan con are you o con is he o is she, tengo que responder con are he. No, no. Yes, he is o no, he's not. No, esa no, es lo que tienen que más o menos, esa parte. Entonces sería no, Carla is not. Yes, Carla. Yes, Carla yes, okay. Yes, she is. Para que yes, no pongamos que es Carla, digamos que es como es una is she o are you. Yes, uh-huh. She is. Pero como le están preguntando como are you, puede ser no, I'm not. Pero en todo caso, si es de tercera persona, ajá, yes, Carla is o no, Carla isn't. Ah, okay. Vaya. La siguiente sería. ¿Qué le pasó a Mr. Aguilar? ¿Y por qué están tan callados ustedes, chicos? What happened here? Y pendiente, teacher. Ah, de verdad. Yo los quería oír ya hablando. Hey, what time do you go to work? I mean, something like that. Do you arrive or something? Yo quería que se durmieran. ¿Ah? Se durmieron algunos colegas por ahí, se durmieron. No, algunos. Por lo menos, Aguilar ya no está ahorita. Solo Raquel está ahorita. No, Raquel es la única que está, pero Aguilar ya no está. Ah, Raquel está ahí por pendiente. Vimos. Y Raquel, ¿qué le pasó? Se nos fue para otro lado, Raquel. Por ahí va a estar pendiente, dijo el teacher, que ya también tuvo algo que atender por ahí, según escuché. Ahí viene, se le cayó el Inter, quizás a Ángel, pero ahí viene ahorita. Ya lo ingresé otra vez aquí. Yo creo que a esta sala lo ingresé así. Ya va a entrar Ángel. No hace desayuno. Estamos. Por favor, metan el grupo el WhatsApp, teacher. ¿What? Al del oprimido. Al que mandan a traer tortillas. Humo. Al de la humo. Es al de la humo. De maridos oprimidos. Orfa is not. Orfa is not what? Is not. Makes your own breakfast. She doesn't make her own breakfast. Yeah, even she doesn't cook dinner. No hace ni su desayuno y no prepara cena, you know? Ayer, va, yo como tengo malos oídos, o sea, tengo mala memoria. I was listening to que ella, pues, le cuidan las niñas y la persona que le cuida a las niñas deja la cena lista, por eso ella no prepara nada. Uh-huh. Wow, qué bien. Para que fuera eterna esa vida. Ay, pero los sábados y domingos sí. Ah. Solo. Pero medio, porque si sobra, solo caliente también. No he visto ahí, ya compró los rótulos. Los sábados y los domingos, el domingo compra pupusas en la tarde, dice kitchen closed. Sundays kitchen closed. Los domingos, cocina cerrada, ¿ok? Sundays kitchen closed. You have to buy pupusas. Me quedan bien buenas. Quedan bien buenas las pupusas que compro los domingos. No, es que ella dice, bien buenas me quedan las pupusas que compro. Ah, bueno. Me parece. Sí, entonces sería she doesn't. Orfa doesn't
make your hair. No, breakfast. Eso era segunda clase, hair. El posesivo, hair. Su de ella. Ella no hace su propio desayuno. She doesn't make hair. She doesn't make hair. 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 Ah, sí, sí, exactamente. Ah, sí, hair. Ok, se observa. Sí, sí, exacto. Uh-huh. Oh, she doesn't prepare her own breakfast. Ella no prepara o no hace su propio desayuno. Esta página la voy a contestar. What happened? Este, en primera persona, ¿verdad? Ya la segunda la voy a contestar en tercera persona. En tercera persona, exactamente. Uh-huh. Exactly. Ok. Ok, entonces, practice la primera parte. Ajá. Teacher, una consulta. Este, fíjese que yo estoy teniendo un inconveniente, pero quizás se lo escribo mejor al WhatsApp. Ok. I'm going to be pending on. Ya le comento. Ok. Number one, what time do you wake up? Marcos? Hello. Do you walk to work? No, I don't. Okay. Y si nos preguntaba el teacher, íbamos a responder cómo Marcos doesn't walk to Marcos work. Marcos doesn't walk to work. No, I don't know. Usted me dijo si le preguntaban, pero no me preguntó a mí. Usted me dijo si le preguntaban al teacher, me dijo, pero no me preguntó a mí, ¿ok? I mean, just to be clear. No, es que veo, y yo estoy aquí a veces pendiente de las clases, ¿verdad? Ok, pero y a veces me meto, pero a veces me gusta solo oír lo que están haciendo. Y usted me dijo si le preguntaban al teacher, si le preguntamos al teacher. Pero no me dijo, teacher, I mean something. I mean, por eso asumí que no era para mí, pues... No, sorry. Dígame, Marcos, ok. No, teacher, este, nada más era como por si usted nos preguntaba, nosotros íbamos a responder como, o sea, algo sobre mí. Por ejemplo, la pregunta era, do you want to work? Entonces do you yo les dije a ellos, uh-huh. ¿No? ¿Sí? Yo les respondí a ellos con, no, I don't. Ajá, a ver, perdóneme, les preguntó, do you go to work? Ajá, no, a mí me preguntó. No, teacher, ajá, es que le preguntamos, estábamos haciendo así, le preguntamos a Marco, bueno, Sandra le preguntó a Marco, do you go to work? Y él dijo, no, I don't. Entonces, okay. Nosotros también respondemos en el caso que usted nos pregunte por Marcos. ¿Cómo vamos a responder por Marcos? Ah, pues Marcos doesn't walk to work. Y por eso es que estaba... Pero, y por eso es que estaba aquí, por ejemplo, les muestro, voy a mostrarles un poquito la página. Este aquí, vean, aquí está la pregunta. Por ejemplo, como que Patricia le pregunta a Marcos, Marcos, do you go to work? Do you walk to work? ¿Ah? Entonces, Marcos obviamente dice, no, I don't. Entonces ya, Patricia escribió aquí la respuesta de Marcos, por ejemplo, aquí ve, Marcos... Doesn't work. Exactly. Teacher, I have a question. Tell me. Oh, for example, let me see. Okay, I answered to Sandra. Mm-hmm. What time do you leave for work? Mm-hmm. She say, it's she, correct. She says. Sandra leaves. For her work at 5 p.m. Sandra leaves. Yeah, Sandra says. Sandra says because that's third person. Sandra says. Or Sandra told me. Ella dice. Cuando usted me dice. Sandra says. Ella dice. Okay. Mm-hmm. Correct. Ella dice. Sandra. Okay. Sandra leaves. Exactly. Sandra leaves. For her work, yeah. 5 p.m. It's called. Yeah. Is it her right? Work? Yeah. Okay. Yeah. It's for work or for her work. It doesn't matter. I mean, you can say for work or for her work. That's okay. It doesn't change the structure of the sentence. It's the same. Yeah. For her or for work. Exactly.
Okay, for her or for work. For work. Yeah. Okay. Okay. Teacher, I have another question. Tell me. In rush. Do you rush in the morning to get mm-hmm. ready for work? Uh-huh. Sandra, yes, she does. Yes, rush? Sandra. Yes, Sandra does. Yes, yes, she does, or yes, Sandra does. Okay. Yes, she does. Exactly. Or yes, Sandra does. ¿Por yes, qué? Porque she does. She es el que toma el lugar de Sandra. Si yo no quiero decir yes. Sandra, digo yes, she does. Pero si yo no quiero decir she y quiero decir de una sola vez refiriéndome a Sandra, digo yes, Sandra does. Ah, ok. Yes, Sandra does. Exacto. Rush, rush. No, ahí va. A ver, Angela, primero cierra la respuesta corta. Yes, Sandra okay. does. Perfect. She rushes. She rushes in the morning for her work. Okay, that's it. Pero primero tengo okay. que cerrar la respuesta corta. No puedo hacer la respuesta y luego seguirla. Tengo que porque son, digamos, dos oraciones diferentes. Yes, she does. Punto. She rushes for her work in the morning. That's it. Okay. Rushes. Le agrego entonces la es al rush. Sí, porque rush es un verbo. Verbo. Okay. Sí, es un verbo. Rushes. Okay. Ajá. Porque si usted ve a una estructura, por ejemplo, dice, do you rush? Y recuerde esa la estructura. ¿Qué va primero? El auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo? El rush. Exacto. Entonces, ya cuando yo lo paso, cuando yo lo paso así, ya rushes es en tercera persona. Tercera persona, ajá. Exacto. Ok. No more questions? Let me see. You are looking for questions, extra questions. Ok, ajá, continúen hablando, preguntándose entre ustedes, chicos, por favor. Ok, teacher. Pregúntele si gusta. ¿A quién? Do you take Orfa. Tell me, Orfa. Exactly, Orfa. Do you take the bus? Orfa, do you take the bus to work? No, I don't. Excellent. Entonces, ¿cómo sería la respuesta en tercera persona? Orfa. Orfa doesn't. Ajá. Doesn't. No, she doesn't o no, Orfa doesn't. Uh-huh. Orfa. Ajá, va, a ver, es que puede ser no, she doesn't. Uh-huh. Pero si yo le quiero poner el nombre es no, Orfa doesn't, porque she toma el lugar de Orfa. No, Orfa doesn't take. No. Vale, no, cuando son respuestas cortas, son respuestas cortas. Ah, cuando okay. yo quiero hacer una respuesta larga, tengo que cerrar la respuesta corta primero. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, no, Orfa doesn't. Pum, period. Punto. Orfa drives her car to work, por ejemplo. Orfa maneja su carro al trabajo. Pero ya hice otra oración. Pero no es, yes, she does, she does. O sea, me quieren poner después. No, primero cierro una oración, que es la respuesta okay. corta. Yes, Orfa do, does, sorry, o no, Orfa no. doesn't. Depende, ¿ok? O sea, que el anterior, en la que estaban viendo la respuesta que fue negativa de Milton, sería no, Milton doesn't. Exacto, no. Milton doesn't. Si es the walk, that is the walk, ¿va? Do you walk? To... Uh-huh. Entonces, no Milton doesn't o yes Milton does. Uh-huh. Exacto. Ah, okay. Ajá. Ah, okay. Ajá. Sin agregar el complemento, ¿va? Solo esa sería la respuesta. Ajá, cabal, porque cuando a mí me preguntan do you o does he, es respuesta corta. Ya dije que solo con what time yo doy una respuesta pura. Ahora, con respuestas cortas, si yo quiero dar más respuestas, yo lo puedo hacer. Pero debo de saber que primero debo de cerrar la respuesta corta. Ese es el punto. Uh-huh. Ok. Number
entendí, pero bueno. Nine. No, ya leí los mensajes, Albert, pero igual quizás deme espacio y yo le contesto con un poco más de detalle después, porque ahorita sería bien difícil por la clase. Yo le comento después ahí con mayor detalle. Ok. Ajá. ¿Problems, guys? No, teacher. No. Solo un poquito más de práctica. Estamos con Francisco ahí nada más. Eso, pero eso, de eso se trata. Practice. Ok. Vale, entonces sería la... He does. No, he doesn't. No, he doesn't. Exactly. Ok. Excelente, maestros. Ok. Mr. Ángel, ¿verdad? Yes. Mr. Ángel Aguilar. Mr. Ángel Aguilar. Yes. Do you take time to have breakfast? Do you take time to have breakfast? Do you take time to have breakfast? Exactly, breakfast. Uh-huh. Mr. Aguilar. Yes, I do. Exactly, yes, I do. Uh-huh, Mr. Ángel. Nelson sería. Ah, Mr. Nelson, sorry, Mr. Nelson. Uh-huh. Sería. Excelente, Mr. Mm-hmm. Pero si está contestando, como está contestando ya la segunda parte, no, todavía no. Sí, la segunda, sí, la segunda. Yes. Pues vaya, ¿cómo pondría de Ángel? Ángel. 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 Ajá, Ángel. Don't worry, ¿es de pan? Ángel. Ángel. Vaya, como es respuesta corta, ajá. Nelson, le explico algo. Vaya, en la respuesta corta, como usted dijo en la anterior, puede decir, él dice, yes, he does. ¿Cuál fue su respuesta, Mr. Aguilar? ¿Sí o no? Yes. Vaya, entonces puede poner, yes, he does, Nelson. Pero si usted en lugar de he, ¿a quién está preguntando, Nelson? A una segunda persona. Ángel. Entonces puedo poner también yes, Ángel das. Yeah, Ángel das. Y no puedo poner he. No, ¿verdad? ¿Cómo es, no? Cualquiera de las dos puede poner. Como hay que poner nombre, preferiría yo que pusiera yes, Ángel das. Ah, entonces en vez de he, Ángel das, pongo ye, he. ¿Cómo es? Yes. Do. Yes, he do. He das. O yes, Ángel das. Yes, ajá. Uh-huh. Okay. Yes, he, Ángel das. Me no, como yes, respuesta. No. Veamos, le explico acá. Aquí le voy a explicar. Voy a compartir pantalla ahorita. Bueno, ya me pasé. Pero, veamos, acá le comparto. Vale, por ejemplo, puedo poner yes. Vamos a ver. Puedo poner yes, he, das. Ok, y ahí está bien la respuesta. Pero ahora en lugar de he, también puedo poner yes. Vamos a marcar este, mire, vamos a marcarlo. Oh my God, what I did. Veamos, en lugar de poner he, puedo poner yes, Ángel das. Y es lo mismo. Que es la, y que para mí sería una de las mejores respuestas. Yes, Ángel das. Okay. Ajá, yes, Ángel das, yes, he does. Cualquiera puede ser, pero usted dice, mira, yes, Ángel das, porque ya allí ya ha incluido el nombre. ¿Mm? Sí. Okay. Entonces, yes, Ángel das. Genial. I have to stop them. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Who's gonna stay today? I don't remember. Oh my God. Let me see. Today is 19.
A Nelson. Okay. Progress. Okay, let me see something, guys. Today is Wednesday. Mr. Nelson, hoy sí es su turno. Hoy sí le toca quedarse a usted por derecho. Excellent teacher. Okay, very well. So, after that, déjenme voy para el listado, ya lo último del listado. Chat. No. What about? I don't know. Okay. Well, Ángel Balmore Aguilar García. Present, teacher. Boris Alvarenga. Raquel Reyes. Delvi Carballo. Present, teacher. Edgardo Serrano. Elizabeth Martínez. Francisco Larín. Present, teacher. Francisco Mariona. Present, teacher. Gloria Vázquez. Nelson Ruiz. Present, teacher. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Samuel Reyes. Albert Gómez. Present, teacher. Beatriz Arana. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. Present. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. I'm here. Víctor Olmedo. Williams Vindel. Present, teacher. Angela Medina. Present, teacher. Ok. Solo vamos a ver las últimas, quiero ver partes del manual, ahorita les veo, solo para que se recuerden un poquito. Veamos. Vale. Una vez más, pueden ir a su manual, por ejemplo, para recordar algunas cosas, como por ejemplo el don't, luego el doesn't, cuando uso el doesn't, por ejemplo, doesn't, cómo se le quita la S a los verbos. Y luego las preguntas, mire. Aquí tengo algunas actividades. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Do Neida en Nelly work with software? ¿Cómo tengo que responder aquí? Yes, I do. Yes, they do, ¿no? O no, they don't. Do Ricardo, do Oneida, vean, entonces esto es con el do. Ok, questions, how to use questions, vea. Una vez más acá tienen su manual, el cómo puedo usar el do y las short answers, ok. Esto es con primeras personas. Luego tenemos con terceras personas. Does she ask? Yes, she does. No, she doesn't. Para que vayan a su manual y revisen si tienen algunas dudas. Todo lo que les he dado está en su manual, pero también, por ejemplo, ayer les envié las láminas en las que pueden, pues, auxiliarse con alguna cosa. Están todos los videos en YouTube. Si usted los quiere repasar en un fin de semana, negarse a un buen mascón de fútbol, puede revisar ahí el YouTube, por ejemplo, entre otras cosas. Luego aquí están ocupaciones, nombres y respuestas de algunas cosas que hacen de acuerdo a las ocupaciones. Esto acá no nos sale, pero son los días de la semana.
las rutinas mías, ya las hicieron un poco. Hoy vimos también cómo hablar un poco de las rutinas de los compañeros, agregando más que todo las famosas S's en las terceras personas, que obvio, yo, o sea, se nota que a veces esa parte de decir, de ir acá, ¿ves? Vamos acá una vez más. Por ejemplo, cuando affirmative statement, va, por ejemplo acá, a ver si todavía lo hago muy grande, cuando dice, por ejemplo, she makes, esta parte, ¿ves? She makes, pero ya en negativo es she doesn't make, ¿ok? He carries, ok, sends, helps, talks, ok, doesn't carry, doesn't send, doesn't help, doesn't talk, ¿no? Y aquí veamos, dejarla, no lo tengo, los dibujos, veamos, oh my god. What's up? Se había movido. Veamos entonces. Ahí está, miren. Luego en afirmativo recordemos que solo es el don't. Eso, por ejemplo, los singulares y los plurales. We, she aren't. Esto es de la unidad 1. Me fui muy antes, muy allá atrás. Eso sería, chicos, básicamente acá tenemos todo lo que hemos visto de las unidades de la unidad 2, que ha sido el repaso, ¿ok? Pero igual ayer envié las láminas que tienen también parte de la unidad 1 para que puedan repasar, ya que tendrían que estar haciendo, ya sea después, su examen de medio curso. ¿Alguna pregunta? Do you have any question with this topic? ¿Tiene alguna pregunta con este tema? Teacher, yo ahí, bueno, siempre le iba a preguntar más adelantito. Dígame. Con el manual, yo no lo he podido descargar. Ahí siempre en la plataforma lo puedo encontrar. Sí, sí, Nelson, aunque si me recuerda después, se lo puedo enviar al otro WhatsApp que me proporcionó. Genial, genial. Yo le hago un recordatorio posterior. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una vez más, así como decía pues Raquel, mucho material está en internet, pueden descargarlo, pueden revisar, hay un montón de ejercicios, igual puede imprimir su manual y hacer los ejercicios a mano para que no nos vayamos olvidando de la parte de escritura manual, ¿ok? No sé, ¿alguna pregunta, chicos? Yo tenía una pregunta, teacher. Dígame, Mr. Alvarenga. Hoy por la tarde realicé lo que es el examen. Uh-huh. Y ahí hay como una gráfica de un progreso. Uh-huh. Y creería yo que realizando todas las tareas y el examen tendría un 50%, pero ahí me dice 45%, entonces me quedé buscando dónde me hace falta algo, pero no encontré. Porque lo que podía ser es que ya los hizo todos, pero el progreso se refiere también a las notas alcanzadas. Posiblemente en alguna tarea tiene un porcentaje del 80 o algo así. Tendría que ver su score, pero sí, todos están hechos, pero no sé si en todos tiene 100. Sí, porque habrían unas que ahí, soy sincero, me dio error y se volvió a contestar y adiós. Pero, y adiós. No es eso, pero me quedé, no por el hecho de la nota, sino que por ver si me faltaba algo, ¿verdad? Ajá, no, pero hasta el momento, por lo menos, menos en las primeras tareas, está bien su nota. Y habría que ver, fíjese que les soy honesto, que como esa plataforma, pues es más decirles que yo no he creado ni los ejercicios, ya están creados por default. O sea, uno tiene, a nosotros nos dan un programa para darles las clases para que estas vayan acogidas a los ejercicios que van a resolver. Entonces, a veces los desconozco hasta que ustedes me dicen, mire, este ejercicio no lo puedo hacer, ya entonces yo lo veo. Raquel, por ejemplo, me estaba diciendo, hoy en el grupo comentaba, que a veces el apóstrofe que no lo hallamos en nuestros teclados puede ser que nos haga aparecer mal la pregunta o la respuesta. De hecho, por eso me daba error el día de ahora en unas preguntas. Pues, exacto. De ahí lo que hice yo, porque poniendo el apóstrofe no me dio, lo que hice fue
copiar el pedacito del apóstrofe y copy paste. Exacto. Sí, o sea, hay que investigar en alguna forma para, pues, obtener una buena nota. Pero no, igual, Mr. Vladimir, creo que... Si se falta algo, mañana me va a escribir, ¿verdad? Sí, no, y si no, en algunos dos días, creo que le corresponde también su sesión de ¿qué? Su sesión de apoyo, y ahí podemos discutir o ver algo. Thank you, teacher. Bueno, niños, two minutes are missing, solo dos minutos faltan. Pedirles, por favor, de verdad, dígame. Yo no, como no estuve en la clase de ayer, no se me entró en el examen, todavía lo puedo hacer. Sí, 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 de hecho, Sandra, la sugerencia es que lo hagan por lo menos hoy, a más tardar, mire, no sé, ¿verdad? Si usted dice, mire, me levanto a las... Fíjate que ya tengo sueño y yo pues ya no puedo hacerlo porque algunos ya están cerrando los ojos. Tal vez lo que puede hacer es, mire, me levanto a las 5, pues levántese por lo menos unos 10 minutos antes, enciende la computadora y hace el examen. Porque yo por lo menos a las 5:30, 6 tengo que estar pasando sus notas. Bueno, aquí hay varios docentes y saben qué es, que a mí me piden, por ejemplo, a las 8 de la mañana, aunque ustedes no lo crean, me están revisando si ya pasé notas, si ya escribí comentarios suyos, o sea, y lo tengo que hacer, pues, y como docente he tenido que aprender a hacerlo. Ya tengo que levantarme más temprano esos días y pasar todas sus notas. Y yo a veces, si alguien no ha hecho el examen, le pongo, aunque no lo crea, a veces le he puesto 0 esperando que cuando yo le escriba, lo haga, después cambio la nota. Pero pedirles, pues, que no quisiera estar poniendo eso, sino que usted lo haga en tiempo y en forma, para ponerle la nota adecuada. Si se equivoca, creo que todos los ejercicios de la plataforma los puede volver a hacer hasta que los tenga correctos para que alcance el 100 y usted pueda tener un puntaje perfecto en la plataforma. Así okay. Es que, Michelle, por lo demás, dígame. El examen está en la plataforma. Sí, quiero ver, déjeme ver si lo alcanzo a hallar ahorita. Déjeme ver, antes de que nos vayamos, tal vez nos enoja don Nelson ahí porque le quitemos... un espacio de tiempo, permítame. Al contrario. Veamos, quiero ver. Al contrario, feliz que comparta ahí con nosotros, Picho. Uh-huh. Déjeme ver si lo hay. Eso, ese me cuesta. Vamos. En la plataforma está, en la sección 2. No, sí, yo sé que está en la plataforma, pero quería enseñarle. Yo a veces tengo abierta la plataforma, pero hoy no. Ajá. Pero no aparece como una tarea más o esa parte. ¿Cómo no? Ya le voy a decir. Veamos ahorita, permítame. Quiero ver, aquí creo que está. Ajá. Ahorita aquí. Vaya, permítame. Corso, aquí está. Corso, va. Veamos, aquí está, miren, ahorita les comparto, veamos, compartir pantalla, acá. Aquí, miren. Sección 2, examen de medio curso, midterm, 4 preguntas. Ese es el examen, ¿ok? Teacher, gracias. Para servirles, ahí está, chicos. Todo esto también ya lo tuvieron que haber terminado, que son la unidad 2. O sea, esto tiene que estar terminado hoy junto con esto para que mañana ya pasemos a la sección 3 y nuevos temas. Teacher, una pregunta más. Dígame. Yo ya hice el examen, ¿verdad? Y ajá. Hice los demás ejercicios. Y el último que hice, pues, creo que era el ejercicio 4. Entonces, de ahí me pasa a la unidad 3. Hasta ahí me tengo que quedar, ¿verdad? Sí, aunque, bueno, o sea, pero hizo 4 del el examen. O sea, son 4 ejercicios del examen. Aunque aquí hice 4 preguntas, son 4 ejercicios. Ajá, correcto. Ah, pues sí, hasta ahí es lo mejor porque, miren, lo que pasaría, creo que casi lo van activando a diario, pero lo que va a pasar es que posiblemente va a sacar mala nota y no va a entender algunas cosas. Por eso es de que lo común es irlo haciendo con cada clase, porque usted ya hace las preguntas, yo le explico los temas y usted tranquilamente hace los ejercicios. Hasta el momento creo que les he explicado, les ha servido para hacer los ejercicios, ¿no? No han tenido que usar mucho traductor de Google. No he tenido acceso al traductor. Ah, bueno, pues, pero le ha servido lo que le enseña el profesor. Ahí están ya las láminas de apoyo para el examen y todo eso. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. Ok, guys. So, see you tomorrow.
please, I mean, rest in peace, but not rest in peace as I told you before. I mean, rest in peace, I mean, sleep, sweet dreams, sleep all night, sleep, I mean, very well. Do your exercises before you go to your bed, please. Antes de que se vaya a su cama, haga los ejercicios. Enjoy your family. I mean, do whatever you need to do, okay? Have okay, a good you, night. Sir. See you tomorrow, but the same, at the same time, but the same channel, please. Don't miss any class. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, teacher. Permítame. Ahora, va. Dígame. Ok, teacher. Bueno, comentarle, teacher, de como punto número uno, disculparme por no haberme podido conectar. Bueno, ayer fue un caos horrible eso. Así percibí, yo porque me dice, bueno, pero ya pasó, ya lo superé, ya ese trauma ya se fue. Sí, y también disculparme por haberlo estado molestando hoy temprano, ¿verdad? No, porque, tranquilo, Nelson, yo estoy para servirle. En lo que yo pueda, pues yo siempre le voy a estar apoyando. Creo que logré solventar su duda y apoyarlo. Con eso me basta a mí. Muchísimo, porque como usted bien lo mencionaba, el tiempo para nosotros, bueno, para usted y yo también, y para muchos de los que estamos aquí es oro. Pues nos madrugamos, llegamos de noche. Yo vivo aquí en Santa Ana. Viajo a San Salvador todos los días. Oh, es my God. Es un caos eso del tráfico. A veces vengo cabalito con el tiempo, pero estoy disfrutando las clases. Comentarle que yo he comenzado de cero. Si yo puedo decir a veces yellow, blue, black, white, cosas así, es porque a veces en mi trabajo uno lo ve y se acostumbra, ¿verdad? Pero nada que ver. Con lo que estoy aprendiendo, porque la crisis mía en este momento y prácticamente ahorita es, me cuesta formar una oración, ¿verdad? ¿Cómo responder de la manera más adecuada? Entonces, por ahí sería la petición de, ¿cómo se llama? De que me oriente qué es o por dónde puedo estudiar más yo para tener un enfoque más claro del tema, ¿verdad? Sobre todo, pues, cómo formar una oración o me trago también, teacher, cuando me hacen una pregunta, ¿verdad? Porque tenemos, hay tantos términos, pues, entonces quisiera irme por la parte más sencilla y después irme ubicando, pues. Ok, ¿verdad? Bueno, para su necesidad, uno de los detalles es que por lo menos tener una lista de verbos. En realidad, una oración sencilla en inglés no tiene mucho trabajo, por así decirlo, porque es la estructura básica que usted vio que vimos hoy y le muestro. Permítame. Ah, ok, acá. Veamos. Es esta, miren, Nelson. Esta, por ejemplo, es la estructura básica de una oración. Esta siempre va a ser la estructura básica. Es decir, el sujeto, el verbo y el objeto. Por ejemplo, si usted dice, yo como pupusas, ¿cómo lo diría? Diría I am. No. I. ¿Cómo? ¿Qué es it? It. ¿Cómo? I eats pupusas. Ah, vale. O sea que para formar esa palabra, digamos, porque esa se vale entre muchas, yo diría yo, que es it's, que refiere a mí. Esas son las partes, teacher, en las que yo estoy, ¿cómo se llama? Veo, pero como usted sabe que uno también al trabajo lo llena uno de cosas. Entonces, yo le hago it's, es verdad. Quiero it, ver. Sin la S, it. It, ok. Bueno. Ajá. Que es el verbo comer. Entonces usted dice, yo como, y ahí póngale lo que usted quiera. Este es el verbo. Ok. Yo nado, yo. Exacto. Ah, pues así es. O sea, es decir, dejo de compartir ahorita, después se lo voy a compartir. Así es una oración simple en inglés.
Yo como pupusas. A mí me gustan los deportes. I like sports. Me gusta el fútbol. I like soccer. Yo visito mi familia. I visit my family. A mí me gusta el azul. I like yellow. Así es la estructura básica de hacer una oración sencilla afirmando algo. Así de sencillo. Eso es como lo afirmativo que usted mencionaba en el... Ajá, de decir los verbos. Ahora, obviamente, si usted, en la parte primera que veíamos, cuando usted dice la ocupación es el verbo to be, como yo soy, I am supervisor. Pero sí, esos son, okay. El am es un verbo, digamos, para hacer y estar de apoyo, llamémosle así, de decir algo. Los otros verbos son verbos directos. Dígame un verbo que se la venga a la mente ahorita, vaya. Sería, déjeme ver, ¿cómo le llaman? Básquetbol. Pero básquetbol es el nombre. Usted va, básquetbol es jugar. Okay. Ah. ¿Usted juega básquetbol? Un ejemplo, yo no juego básquetbol en realidad. Pero vaya, pero ponga que usted juega, porque juega es el verbo. Yo juego básquetbol. ¿Cómo lo diría? I eat. Ajá. No, porque eat es el verbo comer. Ahí tengo que saber el otro verbo. Ahí es donde le digo que una de las cosas que usted necesita es conocer verbos. Por eso, ok. O sea, su consejo sería tener una lista de verbos para poder ir armando. Para poder ir armando oraciones. Exacto. Porque, por ejemplo, vaya, si usted supiera que, digamos, que el verbo play es jugar, ya usted puede decir, yo juego básquetbol. I play basketball. Pues sí, tengo que conocer esa parte de los verbos. Exacto, al conocer esos verbos, es que donde usted ya puede tener, oración, digamos, como un cúmulo para formar oraciones. Vale, tomo el consejo de la lista de verbos, porque aquí... me va a decir que haga una oración y el ratito ya no le voy a, ya no voy a poder armar la otra porque no tengo los verbos metidos en la cabeza. Entonces, Exacto. Entonces, por lo menos eso sí hay que aprender. Algunos puede ir de uno o dos diarios a aprenderse algunos verbos para decir, el verbo, mire, este verbo lo puede usar y cuando nos veamos otra vez, usted dice, yo el verbo. Digamos que usted el verbo que estamos ahorita es play. Vamos a jugar con ese verbo. Es de los más sencillos. Play es jugar. Como jugar lo vamos a dejar en sencillo. Play. Bye. Yo juego basketball. I play basketball. Esa es una forma de hacer, o esa es la forma de hacer una oración en afirmativo usando ese verbo jugar. I play basketball. Pero ¿cómo digo que yo no juego basketball? Era lo que estábamos viendo hoy. Le pongo el don't. Y entonces usted dice, así, miren, vamos a compartir. Acá, vaya, mire, acá está. Vamos a ver si lo puedo. ¿Qué lo explico yo? Va, aquí está, mire. Por ejemplo, la estructura para hacer una oración de forma negativa es primero el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Haga la oración. Bueno, el sujeto sería, si yo hago, por ejemplo, en negativo, ¿verdad? Ajá, pero vamos por partes. Primero el sujeto, escriba el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Are you, he, she? Pongámosle, she. Vale. Solo que se recuerda que con she el auxiliar es... no es do, sino que con she es... doesn't. Exacto. Vaya, she doesn't. She doesn't. Ajá. She doesn't. ¿Y cuál era el verbo que teníamos? ¿Cuál era el verbo y el complemento? Play. Exacto. She doesn't play basketball, por ejemplo. Exacto. Vaya, ahí ya tiene la oración en negativa. Mm-hmm.
La otra es porque aquí estamos usando incorrecto negativo, pero allá en un principio cuando vimos el verbo to be, no tengo la fuente aquí, mira, veíamos el ahí me quedó otra duda también, el I'm not, que es también en negativo, ¿verdad? Sí, va, lo que pasa es, dejo de compartir acá. Vale, lo que pasa es, Nelson, en este caso, que el verbo to be es un verbo que tiene que aprender que es para ser o estar. Es decir, para que usted está diciendo que es algo o que está en un lugar. Los otros verbos son verbos de acción directa. Visitar, jugar, comer, dormir, saltar, correr, bañarse. Pero el verbo to be es un verbo, digamos, aparte, porque solo sirve para decir que soy algo o que estoy en algún lugar. Por ejemplo, ahorita usted está en su casa. ¿Sí, verdad? Correcto. Sí, ya está. Entonces, ¿cómo diría yo estoy en casa? Hagámoslo. ¿Cómo diría esa oración? Am, no. Exacto, am. Pero ahí, pero ahí ya sabe que ya puso dos. I am. Ya puso el sujeto y el verbo. Solo con una. No, ahí está bien. Es que lo que pasa es que tiene que saber que ya lo contrajo, que ya puso los dos. A eso, eso quiero que entienda. Que puso am. O que puede, para efectos didácticos, mejor sepárelo. I am, para que entienda sujeto y verbo. Ok. I am, yo. Ajá, I am. Va, yo estoy. ¿Cómo se dice en casa? En casa se dice at home. At home. Entonces, ahí ya hizo otra oración. ¿Y qué verbo está usando? El verbo to be, que es verbo de ser o estar. Ah, ok. Como más sencillo también, vea, porque es más como más corto lo que se arma. Exacto, pero, pero voy a decirle algo. Pero si usted ve, la estructura sigue siendo la misma. ¿Cuál es? Sujeto, sí. Verbo, complemento. Siempre lleva tres. Ajá. Digamos que la estructura, sí. Sí, básica de, ajá, la estructura básica de una oración es así de sencilla. Sujeto, verbo, en todo, complemento. En todo. Casi en la mayoría. Vamos, las estructuras más básicas. Sí, por lo menos hasta las que hemos logrado ver hasta este momento, creo. Exacto, creo, sí. Sí. Ajá. Entonces, ahí está. Entonces, lo mismo para hacer preguntas. Lo único que con el verbo to be, por ejemplo, el verbo sirve de una sola vez como para preguntar. Puede decir, am I at home? O estoy en casa. Por ejemplo, ahí está la pregunta. Am I at home? Está diciendo, estoy yo en casa. Y cuando pregunto con otros verbos, cuando pregunto con otros verbos, como el verbo visitar, trabajar, pongámosle, trabajar. Entonces es que ya uso el do como auxiliar, ¿ah? Para preguntar, do you work? ¿Usted trabaja? ¿Mm? Entonces ahí, por eso le digo que las estructuras básicas. Yes, I do. Exacto. Okay. Exacto. Vaya, okay. Excelente, excelente. Es que allí voy a ir desmarañando todo el embrollo que yo me he hecho en la cabeza con lo que es los verbos, pero los verbos positivos y negativos, que prácticamente que no los puedo adaptar, no los he podido adaptar a algunas oraciones. Pero ¿verdad? Es que los verbos no tienen positivo ni negativo. Tiene que entender que el positivo y el negativo lo hace el auxiliar. El auxiliar, correcto. Exacto. Sí, correcto. El auxiliar. Tengo ese apunte, ok. Ok, teacher. Creo que lo he molestado mucho estos últimos días. No, tranquilo, que estoy para servirle. Verdad, pero créame lo que voy a estar hoy solo cantando los números y el abecedario, ando para familiarizarme. Está bien. ¿Verdad? De paso también escuche música. Música. Oh, no, mire, me cállese, que ya me metió en problemas porque en el trabajo, bueno, yo solo rancheras oigo, pues oía, ya estaba oyendo solo canciones, bueno, y de repente me quedo viendo. Mi hija me dice, ¿qué le pasa, papá? Si usted es solo romántica, y yo, entonces ya como que uno va cambiando la dinámica, pero ya me pongo algunas palabritas ahí. La música le ha ayudado,
Por ejemplo, como le digo, hay música, yo recomiendo, como le digo, la música 70, 80 y 90 porque es más fácil. Como por ejemplo, yo canto siempre la de Carrie de Europa, que suena las más fáciles, cuando dice, when lights go down, I see no reason for you to cry. Por ejemplo, entre otras, o puede, I close my eyes only for the moments and the moments gone. O sea, pero esas son las que le van a ayudar para por lo menos ir pronunciando. Y luego, pues, en sus tiempos libres, usted va traduciendo, mire esto que dice, tranquilamente. Ok, sí, excelente, genial, genial. Me siento contento y sorprendido, pues, porque, le digo, de comenzar de cero es como cuando comencé a ir a la escuela y no sabía la A ni la E. Ah, bueno, pues, pero yo espero igual, pero... que al final de cada módulo usted pueda decir, hey, he aprendido esto, y pues vaya ya desenmarañando no solo sus apuntes, sino pues también su lenguaje, y ya puede así que ya lo vi más participativo y creo que entendió muchas más cosas hoy. Sí, espero pues seguir aprendiendo más, y bueno, vamos a hacer hasta donde podamos, teacher, y agradecerle mucho pues por la paciencia que tiene de estar ahí personalizando los mensajes cuando uno lo está molestando, ¿verdad? No, tranquilo, estamos para servirle, Nelson, ya le dije, pues en lo que cabe, pues estoy para servirles y estoy para apoyarlos. Ok, teacher, le agradezco muchísimo. Y bueno, espero ya próximamente hablar en inglés, ¿verdad? So, very good. I hope so also, okay? Okay, feliz noche. Lo voy a decir en español, porque lo puedo confundir. Don't worry, yeah, okay, don't worry. Okay, no problem. Okay, feliz noche, teacher. Thank you, you're welcome. No one can forget this evening when your face, when you're leaving.